salí, Freddy, de acá. Salí, Freddy, que no, no me vengas a mirar, Freddy. Ya te dije que todo esto es una sorpresa. Vos venís, me lo cortás porque entonces energiza mal y me le quitas toda la energía vibracional. No, pero, Marga, a mí me pica el bagre y ya. Pero no se puede picar alguna cosita. Freddy, vos te viste. Vos te viste cómo estás vestido, Freddy. Vos te viste cómo estás, Freddy. Te pedí, yo te pedí, por favor. Pareces un zaparrastroso, Freddy. Pareces salido de un pozo operatorio. Pero, ¿qué pasa hoy, Marga, con el Morty? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, negro? Hoy es nuestro aniversario. No es nuestro aniversario, Freddy. Nunca te vas a acordar de nuestro aniversario, Freddy. Nuestro aniversario es el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año. Oh, claro, ¿cómo me voy a acordar de la noche más larga? Pero hoy es el cumpleaños de alguien. No es ningún cumpleaños, pedazo de mármol, pedazo de Portland, llamadita de Fortabat. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Te dije que hoy le doy esta cena para Flavio, aquel amigo mío, no sé si te acordás. Bueno, Flavio por ahí me va a dar una manito en conseguir algún trabajo para Ramirito. El zurdito que te curtías en la facu. Mira, eso forma parte de mi pasado. Tengo derecho a tener pasado como lo tenés vos en aquel momento. Nosotros no éramos pareja, yo tenía una historia por un lado y vos andabas con aquella rubia reventada con esa cara de puta que tenías. ¿Eh? Terminala, 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 porque me vas a cortar la crema de... Me haces poner nerviosa. Se me cortó la crema de mí. Pero bueno, Marga, ¿pero qué quieres? Si vos invitas a cenar al tipo que te curtía, ¿y querés que me ponga una corbata? El tipo que me curtía, aquello es una historia de otra época, ya te lo dije. Y yo no te pedí que te pusieras una corbata, Freddy. Lo que te pedí, a ver si esta semana te podías bañar, Freddy. Eso es lo único que te pedí. Por favor, por favor. Escúchame. Con Flavio, nosotros en este momento somos nada más que compinches. Él me va a dar una manito, porque por ahí me le consigue un trabajo a Ramirito. Y le voy a pedir que por ahí te consiga un trabajito a vos también, Freddy. A ver, Marga. ¿Alguna vez vas a tener que trabajar? Pero, Marga, te volviste loca. ¿Vos te parece que yo le puedo mirar la cara al tipo que te curtías adentro de un pitito? Vamos, que él tenga que decir jefe y todas esas cosas. Salí, 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 salí. Estoy... bien, soy una con el universo. Estoy formidable. Claro, vos te haces la concentrada cuando te conviene. Mirá, Alfredo, que yo ya me peleé con Ramirito para que se cambiara de ropa, me maté haciendo los mejores platos que aprendí con el Suami Piersantini y tengo toda la paciencia del mundo, pero vos no me vas a cagar esta cena de hoy. Mirá qué tranquila te lo digo. No me vas a cagar esta cena de hoy, porque si no yo el tercer ojo te lo voy a dejar como un coliflor de las patadas en el culo que te voy a... ¡Bien, Marga! ¡Bien! ¿Qué? Estoy bien, y estoy bien, y estoy tranquila. Bueno, estoy tranquila. Pero, ¿por qué no me adelantaste que hay de comer? Dame alguna pistita para ir preparando los jugos drásticos. ¡Ay, jugos drásticos! ¡Jugos gástricos, Freddy! ¡Jugos gástricos, por favor! No te voy a decir nada, lo único que te voy a adelantar es que en el final puede ser que haya una parrillada a la nueva era. ¿Parrillada, Marga? Bueno, entonces conviene que venga más cenido a cenar el tipo este, ¿eh? Dios mío, Saibaba, ayúdame. Tengo que ser positiva, que estas bestias se armonicen, que macrobióticamente en una de esas cambia todo. Acepto ser querida, acepto esta reunión, acepto todos los alimentos que nos has dado, acepto todo. Soy... ¡Ay! Ya voy. Marguita, ¿cómo te va? Pasa, Flavio. ¡Qué alegría de verte, Pichu! Margarita, estás igual. ¿Cómo igual? No, mírame bien, Flavio. Me tenés que encontrar mejor. Por lo menos más armonizada, más integrada con el cosmos. Bueno, yo sé que vos de estas cosas no crees ni entendés nada, Flavio. Che, y decime, ¿y tu pareja, tu hijo, dónde están? Se están cambiando en este momento. ¡Ramirito! ¡Freddy! ¡Vamos, Por favor, mira, te presento la más normal de los tres, Nati. Nati es la novia de Ramirito. Y aquellos dos que parecen salidos del circo de Moscú son Ramirito. ¿Te tenés que acordar, Ramirito? Un año tenía. Un año, claro, pues en brazos. Y Freddy, mi actual pareja, Flavio. Oso.
Bueno, nos vamos acomodando. Sí. Sentate aquí, Flavio. Siéntense, chicos. Gracias. Bueno, a ver, esto es para empezar. Son unas croquetitas. Mira, están súper armonizadas, súper integradas. Lo único, está todo preparado como para que la cosa digestiva sea una con el universo. Lo único que tiene, siento, son unas gotitas de esclerantus. Espero que le sientan el gusto. ¡Vieja! ¡Vieja, te equivocaste! ¡Esto le pusiste insecticida! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son riquísimas. Son de algas orgánicas cultivadas sin aditivos, sin químicos, sin contaminantes. Como les dije, tienen unas gotitas de esclerantus para que baja la tensión negativa y favorece la armonía digesticional. Decime una cosa, negra. ¿No se te habrá ido la mano un poco con el esclerantus ese? Marga, te dijo negra. ¿Qué tiene que ver, Freddy? Negra es uno de los apodos más comunes que usan cualquier lugar. ¡Calmate, Freddy! ¿No te... Nati, no tomas esto que está podrido. Es un injerto que hace la vieja. Está podrido, te digo. Mira. A mí me parece riquísimo. Por favor, por favor, Nati, por favor. Hazme un favor, date a buscar una birra. Dale, tráeme otra para mí. Escupí las croquetitas. Escupí las croquetitas. Así te va a quedar el chakra solar, Ramiro. Así te va a quedar, ¿eh? Bueno, Flavio, ¿y a vos qué te parece? Sí. Tan deliciosa, sí. ¿Te gusta? Pero no te gusta. Sí, claro que me gusta. Pero mira, cuando me acuerdo la carne en la cacerola que hacía, me vuelvo loco. Ahora viene la parrilla. Porque esto, como dijo Marga, es el toque New Age. New Age. Y ahora es New Age, Freddy. ¿Qué New Age? ¿Qué estás diciendo? Bueno, pero viene la parrillada. Por favor. Ahora viene la parrillada. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta cerveza? ¿Qué haces, Ramiro? ¿Qué haces, Ramiro? Por favor, es malta fabricada artesanalmente en Necochea, cargada de energía vital. Pero escúchame, esto tiene gusto mío. Tiene más olor que baño de la cachevoca, che. No te podés comportar como un ser un poco más evolucionado, carajo. Dios, bueno, estoy calma. Estoy tan calma como la superficie del lago Iberá. Así miro la calma interior, soy una seda con un nivel. Ahora le da por ahí, ¿viste? Ajá. Nati, haceme un favor, querida, haceme un favor, anda a buscar la parrillera, que me parece que eso ya debe estar. Prepárense, preparen las papilas, preparen todo. Bueno, Flavio, ¿te acuerdas que yo te adelanté algo por teléfono que me gustaría mucho ver si vos, yo sé que te ha ido tan bien y que estás en esa empresa, no sé si pudieras hacer algo para conseguirme algo para Ramirito, ¿entendés? Sí, algo me pareció que me habías dicho, pero... ¿Sabes qué pasa, negrita? Yo te diría que lo tendría que pensar. Después de todo, viste, Ramirito no es una joyista que digamos, ¿no? ¿Qué le pasa a este? No, pibe, déjame que te explique. Yo estoy hablando a nivel imagen empresarial, ¿me entendés? En una empresa... No hace falta que te mates a explicar. No te va a entender ni la primer palabra, Flavio, calmate. ¡Callate, Ramiro, y dejá que tu madre hable, por favor! Por favor, yo, Flavio, lo único que te pido, que vos te fijes, porque no te estoy pidiendo ni de gerente ni de nada. No, claro. Alguna cosa cualquiera, como un cadete de limpieza. Te lo pido en nombre, Flavio, de los momentos que pasamos juntos. ¿Cuántos momentos hemos pasado juntos, eh? ¿Te acordás cuando...? No, me parece que no es momento para... No. Vamos a comer que viene la parrilla. Está bien. Pero no parábamos nunca. ¿Qué pasa, Freddy? Calmate, por favor. ¿Qué querés? Por favor. Éramos muy jóvenes en aquel momento. Éramos tan disarmónicos. Yo no sé si te acordás. Sí, Estoy fría. Soy un témpano. ¿Sabés de lo que me estoy acordando? Las cosas que hacíamos dentro de ese pitito. Prepararse. Preparen las papilas gustativas. Cuidado con las valencias negativas asimilativas. Alimentarse es un hecho espiritual que nos conecta holísticamente con el universo. Atención. Toma, Rami, toma. No hay ningún... Hay para todos. Ningún choricito, Marga. Te sirvo, perdóname, Flavio. A vos no tenés plata, te sirvo, Flavio. Gracias, Margarita. Toma. Te doy esta para vos. A vos, Rami, alguien quiere un choclo. Vos ponete eso en el plato ahí, yo tengo el choclo acá. Bueno, prepárense. Pero, ¿y
vieja. Esto es lechuga a la brasa, te volviste oveja. ¿Qué te pasa, madre? Por favor, chicos, por favor, no ven que esto está lleno de energía biótica. ¿Por qué no hacen la prueba como Nati y entran una puta vez en el primer mundo? Pero, Marga, con esto me querés convencer. Con esto. Mirá, Alfredo, vas a asimilar esa zanahoria macrobiótica aunque te la tenga que meter en el orto. Seguís siendo guasa como siempre. ¿Cómo me calentaba eso, Margarita? A este yo no lo aguanto más. No, Ramiro, no. Tomá, no, tomá, no, tomá, no, 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 te tengo que decir, Flavio, que vos también te lo buscaste porque te pusiste irritante hablando de cosas del pasado. ¿Yo, Margarita? Somos gente grande, che. Pero no, pero fue... Bueno, la verdad es que sí, que tenés razón. Pero bueno, ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Ya está. Estuviste bárbaro, Alfredo. Bárbaro, te pasaste. San Blas, San Blas, San Blas. Larga, 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 larga. San Blas, San Blas, San Blas, San Blas. Ah, bueno, ¿qué tal si en plan de reconciliación los invito a todos a comer una verdadera parrilla? No, están locos, no, por favor, los llamo, hago un llamado a la sensatez, por favor, hago un llamado a la armonización digestiva, no, no me niego, de parrillada no. Pero sí, una mollejita, un asado de tiro, unos choricitos. Sí, sepamos, sepamos, Nati, Romero, prepárense. Lo de la zanahoria fue una joda. ¿Pero qué decís? Ya está. Ponete un saquito. No voy, no voy, no voy, no voy. Vayan ustedes, seres involutivos de mierda. Vayan ustedes. Pero, Marga, Marga, no te pongas así. Me pongo como tengo ganas de ponerme. Rajen de acá y que en dos años no los quiero ver más por acá. Se van de acá, se van de acá. Pero dale, dale, dale. Lo único que te pregunto antes que te vayas, Flavio, entonces ni que hablar. Nada que ver esto de Ramirito que te pedí. No, no, Margarita, de eso ni hablemos. No me pongas en un compromiso, ¿eh? Está bien, somos todos amigos. Dale, vení. No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy relajada, estoy relajada. Estoy magnífica, estoy magnífica. Qué bárbaro las cosas que hacíamos dentro del filitito con Flavio, realmente. La verdad que yo le tendría que hacer un churrasquito a Freddy de vez en cuando. Soy una sola con el universo, estoy armonizada, soy una con los brócolis y con la energía entera que me sale por todos los poros. Soy una con el universo. Me gusta ser mujer. Estoy bien.